vamos a hacer la video reacción. Se los juro que estoy súper emocionado. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, todos listos. Y le vamos a dar play en 3, 2, 1. Esto es Avengers Endgame. Hey, it's Buzz. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'd be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Okay, eso también comunicándose con la señorita Potts. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. We lost, all of us. We lost friends. We lost family. Oh! We lost a part of ourselves. Oh! This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm going to do if it doesn't. Hi, is anyone home? This is Scott Lang. Oh, we met a few years ago at the airport. Germany, who's the guy? Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Okay. Voy a poner pausa a esto ya. Ok, vámonos directamente a esta parte. Por eso dice, es un mensaje viejo. Esto es de la primera película de Ant-Man. Esto es del pasado. La van, para empezar, la van. Oh, por Dios. Vaya que no sé qué decir. Mire, como les dije, nos dieron pocas escenas, nos dieron un nombre, ya. Hasta ahí yo ya soy feliz, ya tienen mi boleto comprado, ya tienen mi vuelo a la Ciudad de México para verlo en IMAX. Ya, independientemente de todo lo demás, ya me ganaron. Vamos a recapitular un poquito, le voy a bajar el volumen para poder escucharme a mí mismo. Ok, tenemos el traje de Iron Man, la Mark 50 creo que era. Completamente destrozada, me imagino, pues después del desastre que le hizo Thanos. No sé qué tanto se haya recuperado Tony, pues no se le ve la cortada ni nada. Parece una nave parecida a la Milano, pero... Ah, pues sí, es cierto que se quedó con los guardianes al final. Está solo. Bueno, es cierto, está con Nebula. Ahí pudimos ver más adelante la mano de Nebula sobre el hombro de Tony. Ay, canijo. Yo digo que la escena más fuerte fue ver a Steve llorando, porque son pocas las veces que vemos a Steve mostrando su dolor realmente. Y se lo bañaron con eso. Eso sí, estuvo cruel, Marvel, ¿eh? Estuvo cruel. Tenemos a Thanos a gusto, pasándola bien.
No me fijé si lo mostraron realmente. ¿Está usando el guante? Sí, está completamente destrozado el guante. Bien habían dicho que el usar todo el poder le había causado estragos al guante. Me imagino que obviamente las piedras pues, son las gemas del infinito. Es imposible que les pase algo, pero el guante sí sufrió sus daños. Ok, tenemos las instalaciones. Esto, señores, para todos los que hemos seguido la historia del Capitán América, de Iron Man y de todos durante que ya 10 años, saben que esto se ha visto dos veces, y es durante la muerte de Peggy y durante ahora el Endgame. Ok, tenemos imágenes de Scott Lang, de Shuri, ahí está de Peter, y quién sabe qué tantos más que no nos hayan dicho. Como si, no sé si ya vieron que ya salió el cómic de el prelude de Endgame, que, pues, los eventos que pasaron después de Infinity War, donde ya nos dicen que, por ejemplo, Jane Foster sobrevivió, parece. Darcy, Selvig también sobrevivió, o sea, personajes que se habían dejado de lado, que se habían dejado olvidados, ya ahorita ya están confirmados que están vivos. Ok, tenemos a Thor con sus ojos de dos colores otra vez. Me imagino que le están pasando mal todos. Ahí está Nebula con Stark, creo yo que es Stark, sí, pues va manejando la nave, creo que es la Milano. Esto, señores, esto fue lo que a mí me ya boom, me voló la cabeza. Hawkeye es mi personaje favorito, junto con Spider-Man. Es mi ídolo este canijo. Así que verlo así, verlo como Ronin, verlo usando ya una capucha más similar a los cómics, y luego parece que están en un país asiático. Japón, ok, anda haciendo un desastre con los Yakuza o algo así. Oh, por Dios, no puedo describirles lo que siento porque llevo 10 años siguiendo estas historias. ¡Bendito sea! No había notado esto. ¡Oh! Tenemos el traje de Winter Soldier. ¡Benditos hermanos rusos! Neta, los amo. Tenemos el traje Stealth de Winter Soldier. Rogers dice, ¡oh! Este traje me encanta, no saben qué tanto se me hace tan de superhéroe. Se me hace que así se tenía que ver el Capitán América en las películas, no como lo que nos mostraron en Avengers 1. El traje del Capitán Puerto Rico. Este es el traje que digo yo, este es el que se debe de usar. Ahora pues tenemos su brújula, no vi si la estaba usando. Si la traía, bueno, la traía Steve, obviamente, pero nomás para confirmar. Sí. Ok. La animación del logotipo se me figura un poco, si se dan cuenta, entre Nidavellir, lo de las estrellas y todo eso. Lo de la estrella donde se forjó el Stormbreaker. Y pues obviamente el polvo, pero también un poco al donde estaba Thanos en su meteorito, no sé cómo se llame. Y la animación de entre fantasma, no sé cómo decirlo. O sea, todos estos colores, todas esas cosas se me figura tanto a que están haciendo referencia a lo del Quantum Realm. Wow, estoy impresionado. Esto ya fue el boom también. Esto es la bomba, pues tenemos la vagoneta de la 1 con Scott vestido como la 1. O sea, esto parece ser justo durante Ant-Man, siendo que eso ya pasó hace muchos años, pues. Y todavía la reacción de Steve diciendo, ¿es una grabación vieja?
Eso fue el... ¿Qué? Y luego como le dice, sé que nos conocemos, o sea... Abril, ahí está, o sea, ya desde aquí. Lo que les estaba diciendo hace unos momentos, la película siempre la dicen que es para mayo y resulta que no, que es para finales de abril. No sé si sigo transmitiendo en vivo, a mí me valió la transmisión, yo estaba completamente emocionado. Alguien que sepa de transmisiones, que me ayude, por favor, porque esto es completamente nuevo para mí. No puedo creer cómo se llama, nomás con el título. Mira, 50 visualizaciones, obviamente no. Entré justo cuando se estrenó. Pero ahí está, 50 visualizaciones. 33.000 comentarios. Voy a reiniciar nomás para ver cuánto cambia las visualizaciones. Exacto, 91.000 en solo 2 minutos 25 que dura el video, porque lo terminamos de ver, lo vimos otra vez. En 5 minutos. 5 minutos, 91.000 vistas. Vamos a ver cuánto dura ya para el final del día. Wow. En serio, wow. No sé qué decir, no sé qué decir. Saben el hype que ha levantado esto, saben lo que significa este tráiler, saben lo que significa esta imagen, o sea, la batalla, los 10 años recorridos. Obviamente este tráiler tenía que iniciar con Iron Man, que a quien le guste o no le guste, es el personaje principal de esto. Y soy demasiado hypeado. Voy a terminar la transmisión para poder editar ahorita, subirlo a mis redes. Pero en cuanto termine la transmisión, lo voy a volver a ver y lo voy a volver a ver y lo voy a volver a ver unas 100 veces. ¿Se dieron cuenta que son, que dos locaciones? ¿Tres? A lo mucho en toda la película. Lo que nos mostraron. Tenemos la granja de Thanos, tenemos a Tony y Nebula en la nave, tenemos a Steve, Thor. Bruce y Natasha en la base de los Vengadores, pero no tenemos nada de Wakanda, no tenemos nada de Nueva York con Wong, por ejemplo. Ya ven que pues, Strange también se fue. No tenemos mucho. Ah, tenemos a Ronin, a Hawkeye en Japón. Esto es impresionante, se los juro. O sea, ¿cómo lograron? Y van a ver los comentarios de toda la gente. ¿Cómo lograron en 2 minutos 25, sin mostrar absolutamente nada, que van a crear 1,5 millón de teorías? Tenemos los viajes en el tiempo, tenemos el Quantum Realm. Porque sí, o sea, dices tú, ¿cómo va a salir Ant-Man de ahí? Es imposible que salga de ahí. Se quedó Ant-Man, déjenme quito esto, se quedó Ant-Man atrapado en el reino cuántico. Y sería muy, muy tonto decir, ah, pues se las ingenió. O sea, si se las ingeniaba para salir desde el principio, se las hubiera ingeniado. O sea, desde la película te hubieran dicho, hey, bueno, hola chicos, hey, no estén jugando. Bueno, pues ahí voy por fuera. Y pum, sale. Entonces, esto nos quiere decir que Ant-Man se quedó encerrado. O sea, ahí se quedó. Entonces tuvo que recurrir a alguna forma desde el reino cuántico de comunicarse para comunicarse con él mismo, pues para saber, para escapar de ahí y para avisarle a los demás todo el desastre que estaba sucediendo. Lo que no sé es cómo supo del desastre, siendo que él estaba encerrado simplemente. Bueno, habrá que verla, habrá que verla. Esto fue Avengers Endgame. Ya tenemos el nombre, ya tenemos escenas, ya tenemos todo lo que habíamos deseado, buscado, querido. Y bueno, con esto vamos a terminar la transmisión. Yo soy Alexis Flores de Antagonic Films. Y bueno, nos vemos a la próxima. Voy a cerrar esto. Nos vemos a la próxima, chicos. Un gusto saludarlos, tenerlos a los espectadores que tuve, que fueron creo que dos, así que
Gracias, ustedes son los dos primeros. Esta fue la primera transmisión. Y bueno, con esta bella imagen los dejo. Vamos a cerrar esto y nos vemos a la próxima.